María Esther, que en la historia de esta capilla de Nueva Baviera tiene mucho, mucho que ver. ¿Cómo le va, María Esther? Después de mucho tiempo volver a encontrarla es una alegría, la verdad. Bueno, muchas gracias por tu concepto. Bueno, en realidad yo 40 años, hay gente de mucho más antigüedad, pero es una capilla que funcionaba en la época del Ingenio, en el Hospital del Ingenio. Luego se trasladó a lo que era el centro vecinal y un grupo de jóvenes y personas grandes han trabajado haciendo beneficio de todo, empanada, todo, y han podido levantar esta capilla. Le di el terreno, era de ferrocarril, pero el jefe de la estación autorizó que se haga, que acá nadie los va a sacar, como que, vos estás viendo que nadie va a venir. Bien. ¿Y cómo llega la advocación del perpetuo socorro acá? No, esa era gente de la administración del Ingenio. No sabemos, a veces hemos querido buscar y no. O sea que ya estaba la devoción acá. Sí, instalada, sí. Bueno, también característico de Nueva Baviera es la presencia de misioneros, ¿no es cierto? Siempre han venido misioneros. El padre Mancera, cualquier misionero que venía de Buenos Aires, de un lado a Baviera, tal punto que tenemos una habitación, que le decimos la pieza del padre. Y ahí tenemos la foto, todo está dedicado al padre Juan Suárez, un misionero redentorista muy querido acá, ya falleció. Bien. Bueno, después de este tiempo recorrido también, ¿qué mensaje darles a las nuevas generaciones para que puedan también tomar, ¿no?, la posta en este tipo de servicio? Bueno, que se acerquen a la capilla, se acerquen, es muy necesario. Estamos viviendo un mundo muy cambiante, muy convulsionado, donde los valores se están perdiendo y realmente el único que nos va a proteger es Dios. Carolina Zampa, que es una de las servidoras también y comunicadora de la comunidad, celebrando hoy a la Virgen del Perpetuo Socorro. Así es, hola Sergio, ¿cómo estás? Gracias, ¿no?, por compartir lo que se está viviendo acá en Nueva Baviera, en festividad a la Virgen del Perpetuo Socorro por siempre. Bueno, cada 27 de junio se celebra su día, hoy 2 de julio se está iniciando, ¿no?, lo que es esta festividad, bueno, que con mucho sacrificio a pulmón la comisión organizativa de este barrio ha brindado, bueno, para que se esté dando esta fiesta en el día de hoy. Sí, bueno, después de la pandemia también volver a reencontrarse, ¿no? Así es, vos lo has dicho, después de la pandemia, lo importante es volvernos a juntar, haya mucho o poca gente acá en Nueva Baviera, pero lo importante es celebrar su día con fe y devoción. Bueno, Olguita Zárate, una de las servidoras de hace muchos años acá en la comunidad, celebrando hoy, después de la pandemia, a la Virgen otra vez. Sí, bendito sea Dios, ¿no?, que pasó todo esto y podemos de nuevo sacarla a las calles a nuestra madre. Y lo triste que hay mucha gente enferma que la quiso ver y, bueno, se pudo llegar hasta los hogares de ellos también a través de la procesión, ¿no? Muy, muy emocionante y gratificante a la vez, ¿no? Estoy agradecida de Dios y la Virgen por todo esto, de ponernos en pie. Gracias también a Luis Quiroga, que también es el más colaborador que yo. Bueno, somos fieles semillas de Cristo y María, siempre al servicio de Dios. La procesión ahora con la presencia de la Santa Misa y también que la gente no se pierda. Soy también del Grupo de Acción Católica, ya 17 años que soy monaguillo y 15 años de Acción Católica. El grupo.
hay muchos grupos en este templo, en este templo que es la Capilla de Nueva Baviera, porque tenemos los miembros de la Comisión, la Acción Católica, catequesis, hay distintos carismas en la capilla, invitamos a los jóvenes, porque para que den ese pasito, amamos nuestra patrona Virgen del Perpetuo Socorro.